Bienvenidos a Paralelo Cero en este clásico lleno, lleno de novedades como todas las semanas, así que quédate frente a la pantalla del Garage TV que ya comenzamos con los adelantos. Mirá. Te vamos a mostrar el prototipo de una Ferrari del agua. Vamos a hablar de seguros náuticos con Coolhaby y Asociados. Te presentamos la última versión 2022 del catamarán Cat 950 Fly de Nautiglass. El Gran Turismo Mediterráneo es el futuro Ferrari del agua. Se trata de un prototipo de un superyate de lujo que tiene altísimas prestaciones. Lujo, muchísimo confort y hasta una bodega donde puede trasladarse una Ferrari, pero de cuatro ruedas. Mirá. Los que se compran un Ferrari es porque quieren un deportivo que llame la atención, tanto en lo estético como en lo acústico y, por supuesto, en lo deportivo. Suponemos que habrá ese tipo de clientes en la versión embarcaciones de placer y probablemente tengan en su garage uno o varios deportivos de la marca italiana. Para ellos está pensado este Gran Turismo Mediterránea, un yate muy especial. Las principales características de este prototipo, que aún está en desarrollo, son: eslora 27 metros, manga 6.70 metros, motorización 3V12 que trabajan en conjunto con un propulsor Hamilton Jet. Velocidad máxima 70 nudos, unos 130 km por hora. El yate Gran Turismo Mediterránea de Ferrari dispone de dos puertas laterales de estilo alas de gaviota que pueden mantenerse abiertas circulando hasta 35 nudos, unos 65 km por hora. Por ahora se trata solo de un prototipo a la espera de poder convencer a algún jeque o millonario con ganas de llevarlo a cabo. Como te contábamos al principio, este barco tiene como objetivo atraer a los fans de la firma de Cavallino Rampante, lo que explica que tenga el decorado que tiene. Pintura color roso corsa e incluso porta el emblema de la compañía. En el interior, esta embarcación, inspirada en los deportivos de Ferrari, tiene un puesto de mando con decoración deportiva, así como dos asientos baquet de cuero. Y el resto de la disposición interior es completamente lujoso, con camarotes en la parte inferior y superior, así como un comedor en la propia cubierta. Pero, sin duda, lo más llamativo se sitúa en la popa del barco, donde se puede ver una plataforma que puede tener varios usos, aunque, según se aprecia en las imágenes, está ideada para cargar un coche. Un Ferrari, evidentemente. En este caso, un Ferrari SF90 Stradale. Sería formidable que el Gran Turismo Mediterránea de Ferrari se hiciera realidad. Hoy no deja de ser un prototipo que realmente llama mucho la atención. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Podés estar muy bien informado durante las 24 horas, los 7 días de la semana a través de comunidadnautica.com. Podés ingresar a la hora que vos quieras. Es un portal muy, pero muy completo donde vas a encontrar todo aquello que vos estás buscando. Últimos lanzamientos, propuestas, todas las novedades del mundo de la náutica nacional e internacional. Así que no te lo pierdas. Ahora nos vamos a la primera pausa. De regreso, mucho material por compartir, así que no te vayas, que enseguida volvemos. En instantes hablamos de seguros náuticos. No te vayas que ya volvemos.
amante de todas las embarcaciones, no te podés perder Esloras. Te propongo que ingreses a su canal de YouTube, Esloras TV, donde tenés la posibilidad de ver todas las notas y test en HD. Otra propuesta, a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora nos seguimos interiorizando sobre más equipamiento náutico desde Barón. Bienvenidos nuevamente a Minuto Barón. Hoy les quiero presentar algo muy confortable para el frío. Se trata de un nuevo calefactor. Además de la ya conocida marca Webasto, hoy contamos con la marca Autotherm, también de origen europeo y un precio más accesible. Vienen dos modelos, D2 y D4, ambas opciones en 12 y 24 volt, aptos para cualquier embarcación, motorhomes o camiones. Vengan a conocerlo en cualquiera de nuestras sucursales o en nuestra página www.barón.com.ar. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Culavi y Asociados se encargan de seguros náuticos. Aquí en Paralelo Cero, una vez por mes, tenemos el privilegio de que nos den consejos a la hora de contratar un seguro para nuestra embarcación. Escucha. Bienvenidos a nuestro segmento Seguros Náuticos. Hoy vamos a explicar el alcance, la limitación y las exclusiones que tienen una cobertura de responsabilidad civil. Al momento de contratar una cobertura de responsabilidad civil para nuestra embarcación, tenemos que tener en cuenta que vamos a contratar una RC para personas transportadas y no transportadas. Cuando hablamos de no transportadas, es el siniestro que puede causar nuestro barco, ya sea a una cosa o a una persona física. Cuando hablamos de personas transportadas, es el hecho fortuito que puede suceder a bordo de nuestra embarcación. Esto quiere decir que si un tripulante se lesiona arriba de nuestro barco, que la persona va a estar cubierta por esa RC del barco. Toda cobertura de responsabilidad civil tiene un límite. Ese límite lo limita, vale la redundancia, el valor asegurado del barco. Si nosotros tenemos una embarcación de menor porte, ejemplo, 1 millón de pesos, nosotros vamos a tener una RC de hasta 1 millón de pesos por un daño a un tercero. Ahora, esa cobertura se puede extender, yo siempre digo lo mismo, hay que hablarlo con su productor y que entienda de embarcaciones, se puede extender con una extra prima para poder extender la responsabilidad civil. Otro tema importante a tener en cuenta son las exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Es cuando nuestra compañía de seguro rechaza un siniestro. Esto puede ser rechazado por varios factores. El factor fundamental es el alcohol en sangre. Recuerden que Prefectura Naval Argentina permite hasta un 0.5 de alcohol en sangre. Si nosotros tenemos un siniestro y sale que tenemos más alcohol del permitido, ese siniestro lo vamos a pagar con nuestro patrimonio. Siguiendo con el tema de las exclusiones, tengamos en cuenta que en el río no hay sentido de dirección. Nosotros tenemos que conservar siempre nuestro estribor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy por vinculación para el San Antonio y voy por mi lado de babor y yo me encuentro con una embarcación de frente, es una vuelta encontrada. Siempre nos tenemos que tirar a estribor. Tengamos sentido de dirección y cuando agarremos los canales vayamos siempre por nuestro estribor para evitar colisiones y que la compañía pueda llegar a rechazar ese siniestro en el caso que lo haya. Otro tema en discusión son las zonas de fondeo. Tengamos en cuenta que en la zona de fondeo el barco no debe hacer olas, sea barco, sea lancha, sea moto de agua. Tenemos que andar a velocidades mínimas, porque si nosotros pasamos a altas velocidades, nuestra ola puede generar un daño a un tripulante de una embarcación. Ese daño, si se pasa a una velocidad alta, la compañía también puede rechazar ese siniestro. Cualquier duda o consulta, tienen nuestros datos en pantalla. Recuerden que el río lo hacemos entre todos. Respetemos la zona de fondeo, respetemos las embarcaciones de menor porte. Y de mi lugar, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos a la segunda y última pausa, pero quédate ahí que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. Un catamarán será la última nota de Paralelo Cero en esta semana. Ya volvemos. Si querés ver este programa online en directo, lo único que tenés que hacer es ingresar a la página oficial elgarage.com. Nautiglass, aquí en la República Argentina, es sinónimo de catamaranes. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle la última versión del CAT 950 Fly. Es momento en Paralelo Cero de conocer el nuevo catamarán CAT 950 Fly del astillero Nautiglass, la versión 2022 que recientemente pudimos navegar en el Delta. Comenzamos detallando las principales características. Es de 9.50 metros, la manga es de 3.90 metros, el puntal es de 1,45 metros, el calado es de 40 centímetros y la altura interior es de 1.95 metros. La capacidad de combustible es de 360 litros y el depósito de agua potable es de 100 litros. El rango de potencia admisible es de dos motores fuera de borda de 75 a 200 HP cada uno. Está habilitado para 12 personas. La gran diferencia con el modelo 950 anterior que mostramos en Esloras hace unos meses es que el ingreso al Flybridge se hace a través de una escalera ubicada en la banda de babor. De esta manera, la escalera que partía desde el cockpit en la versión anterior ya no existe, de tal forma que este modelo no penaliza espacio en esa zona. Este tipo de embarcación, o sea catamarán, tiene muchos puntos a favor. Al estar apoyado sobre dos pontones, presenta una gran estabilidad y seguridad en navegación, como también sus amplios espacios, tanto en el interior como en el exterior. Como se ve en imagen, la gran cubierta de proa está rodeada por barandas de acero inoxidable. En popa, un amplio cockpit y una generosa planchada que finaliza con los dos motores fuera de borda. Si bien los interiores tienen una configuración de serie, el amplio espacio permite configurarlo a gusto y necesidades del cliente. La unidad probada tiene un camarote con cama doble, uno con cama simple y baño compartimentado. El salón es realmente invitante, con muchísima luz natural, gran volumen y en este caso con un módulo de madera sobre estribor donde trae horno eléctrico, anafe, pileta, heladera bajo mesada, bodega y alacena a nivel del suelo. La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones, teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar. El Ragazza Power CAT 950 Fly es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a baja potencia y bajo calado. También le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. Pasemos a la motorización. Esta unidad que estamos mostrando en Esloras está equipada con dos Suzuki de cuatro tiempos de 175 HP cada uno. Son dos excelentes motores japoneses de cuatro cilindros, 2.867 centímetros cúbicos de desplazamiento y un peso de 220 kilos. Estas unidades estaban equipadas con hélice paso 20 pulgadas. Los datos de navegación registrados fueron los siguientes. A 4.500 RPM, la velocidad crucero fue de 26 nudos. A 6.000 RPM, la velocidad máxima fue de 33 nudos. El consumo estimado a velocidad de crucero en condiciones normales de navegación es de 16 litros hora por motor. Teniendo en cuenta el flybridge y el volumen interior, fundamentalmente en el amplio y luminoso salón, durante toda la navegación nos dio la sensación de estar a bordo de un barco de mayor eslora. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Si te quedaste con ganas de más náutica, podés ingresar a nuestra amplia plataforma de comunicación donde tenés un montón de posibilidades para seguir conectado con este maravilloso mundo. Así que no dejes de hacerlo. Un beso muy grande para todos ustedes. Los espero la semana que viene, jueves, 21 a 30 horas, por la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. Beso enorme. Chao. We'll be right back.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.